abrir sus puertas y los trenera con el concierto a lo grande de los Rolling Stones en Arena Marbella. Bueno, un lleno total y un exitazo. Y es que esta comida da para mucho. Bruno ya tiene una referencia y hay un proyecto muy bonito que no es de hoy, sino que esto ya se fue cocinando hace ya un tiempo atrás, ¿no, Giancarlo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Elena. De realidad, en verdad, desde 13 años que yo quiero abrir un pequeño takeaway en Nueva Andalucía. Siempre pensaba que es un sitio virgen para Da Bruno. Estamos desde San Pedro hasta Capupino con nuestros restaurantes. Y esto es un concepto un poco diferente. Esto se llama Da Bruno Express y nos basamos principalmente en pizza y pasta. Pasta, nuestra pasta fresca con nuestras salsas ricas, frescas. Y bueno, estaba pensado inicialmente para takeaway delivery sobre todo, ¿no? Pero como puedes saber, el pequeño lugar que tenemos está a tope. El vecino lo estamos ocupando las mesas también y de verdad un exitazo. Vosotros siempre habéis fomentado la familia, ¿no? Y es muy bonito ver familia entera con sus hijos que están compartiendo, sí, pues esta gastronomía, una pizza o un espagueti, ¿no? Sí. Qué bonito es ver esto. Hombre, la pizza tradicionalmente se comparte, ¿no? Es algo muy fácil para compartirlo, ¿no? Y claro, los niños adoran nuestra pasta y nuestra pizza, ¿no? Y pero no tenemos solo pizza y pasta, tenemos también los entrantes de Da Bruno, ensaladas frescas, los postres de Da Bruno. El menú es un poco más completo, sí. Bueno, me ha encantado porque además aquí en Nueva Andalucía no teníais un punto de venta, lo tenéis en Marbella, lo tenéis en Cabo Pino, lo tenéis en varios sitios, pero no aquí, y ya tenéis, veo las motos, el coche preparado para llevar a domicilio desde aquí, toda la zona. Sí, de hecho, están llamando permanentemente gente, ¿no? Esta tarde, también por el concierto y todo eso, no hemos podido hacer todo el delivery que la gente nos estaba preguntando, porque tenemos un chico que hace delivery y no damos abasto para el momento. Y yo te quería preguntar, porque es un sitio muy bonito, aquí suelen poner los mercadillos los sábados, ¿dais desayuno? No. Sí, exactamente. Estos sábados a mediodía se ha trabajado muy bien. Nosotros tenemos un horario de 12 a 4, de 7 y media a medianoche. Sí, creo que aquí no tenemos madrugar mucho, así para desayunar. Nos levantamos ya a la hora de las 12 para tomar ya un desayuno al vuelo. Sí. De hecho, en verano estamos pensando porque Nueva Andalucía, Puerto Humanos, es un poco diferente de Marbella, ¿no? Una clientela diferente, muchos ingleses, y tienen un ritmo de vida un poco diferente, ¿no? En nuestro restaurante tradicionalmente van mucha gente del pueblo, muchos españoles, gente de toda la vida, pero aquí parece que está más dirigido un poco al turista, ¿no? Y de hecho estamos pensando quizá en el verano concentrarlos en la noche, de abrir quizá de 6 a las 2 de la madrugada o algo así. Carlos, quiero que me hables del equipo que habéis formado aquí, porque la verdad es que son personas de la confianza plena vuestra que lleva trabajando toda la vida. ¿Quién forma el equipo de Da Bruno Express aquí en Arena? Bueno, mira, aquí está corriendo la Fátima Pereira. Ella está más de 20 años con nosotros. De hecho, una persona que ha elegido mi madre, la ha formado ella. Mi madre ha sido su tutora y, bueno, una chica que se merece el máximo respeto, muy, muy trabajadora, más de 20 años con nosotros, como la mayoría de nuestro equipo. Más del 50% de los empleados de Da Bruno están más de 15 años con nosotros. Qué maravilla, pero ¿cuántos empleados tenéis en total? Hay muchos puestos de trabajo, muchas familias comen de esta empresa. Sí, estamos alrededor de 160 en el invierno y en el verano subimos algo, un poco, 180, 190. Y bueno, ¿en la cocina? ¿A quién tenemos en la cocina, Giancarlo? Jorge también un cocinero muy, muy experto, muy fino. Trabajado muchos años en Capupino, en la pasta. Después pasó a Da Bruno sul Mare. Y bueno, ahora dirige la cocina aquí. De verdad, un placer de trabajar con él. Grandes profesionales. Bueno, tenemos que venir aquí a probar estas delicias y que ya son tan conocidas y que nunca falla. Grandes profesionales, tenéis aquí el éxito garantizado. Yo os deseo todo lo mejor, una feliz temporada, que estamos ya, gracias, en pleno verano, así que feliz temporada y bueno,
buen equipo, buen servicio. Gracias. Gracias, Elena. Muy amable.